con Daniel Morano. Bienvenido, Daniel. Gracias. Bueno, vamos a ver un video primero. Humanity's leaps are defined by technology. The Stone Age. The Industrial Revolution, and today the era of artificial intelligence. AI is transforming the way we live, communicate, and attract customers. This revolution is moving 10 times faster and at 300 times the scale of the Industrial Revolution. And though robots are engineered to work differently than humans, it's because of AI that we can enhance our potential, focusing on what we excel at, creative thinking and strategy development. The disappearance of 90% of Fortune 500 companies from the 1950s, leaving only 10% alive today, means one thing. Businesses need vision to understand the importance of automation. By 2022, real autonomous AI will contribute to $3.9 trillion in business value. In 10 years, 800 million global jobs will be replaced by robotic automation, performing more efficiently than humans. How can business choose the right tools to make them thrive, save time, and reach the customers who really need their product or service? They can remain motionless and perish, or evolve and reap the rewards. Evolve Google and Facebook media buyers choose to use Adex AI, an easy-to-use software ally that will help you apply the latest marketing performance technology in a smart, quick, and simple way, so you can reach your potential customers at a lower price. Adex AI saves you time and money by doing things for you. It finds you the right audience, optimizing your Google or Facebook ad campaigns, updating and automating your ads through autonomous artificial intelligence. And unlike other tools, Adex does not require your intervention on a daily basis. It does all the heavy work on its own, leaving just the strategic decisions up to you. This allows the average marketing employee to save up to 4 hours a day, and business leaders to save up to 5, with thousands of dollars saved per year. And it only takes 5 minutes to deploy in any country in the world and in any language. Every day, more and more partners trust us and share our vision to scale their business. Get powerful marketing results with a smart artificial intelligence solution. Adex AI, Google and Facebook Ads Smart AI Automation. Bueno, ¿cómo estamos? Esta mañana tuvimos una sesión que la hice en inglés porque le estábamos haciendo live stream a nuestros más de 5,000 usuarios en 90 países y el 80% son de Estados Unidos, pero pues ya se acabó esa parte, entonces esta la voy a hacer en español, espero que me salga bien. Hablando un poco de la industria de publicidad como tal, hice una pregunta esta mañana que me salió mal, caray, porque dije, ¿cuántas personas aquí todavía ven televisión que no sea digital? Me refiero a Netflix, YouTube y este tipo. Y varios levantaron la mano. Hace un par de semanas nos dieron un honor, nos dieron un premio en el Intercon 2019, una conferencia importante de tecnología en Las Vegas. Nos dieron el premio a una de las top 50 tech companies a nivel mundial. Es un premio más a las startups que están haciendo cosas disruptivas sin precedente. Y hice la misma pregunta en un auditorio en el Caesars Palace frente a 1,000 personas y 10 levantaron la mano. O sea, el 1% del auditorio levantó la mano respecto al tema. Y se ve en los números y se ve en los estudios. Estamos hablando de que en América Latina el gasto en televisión es aproximadamente todavía el 70% del gasto total en medios. Pero en Estados Unidos ya no. En Estados Unidos ya digital superó a los medios tradicionales. Es el 60% este año aproximadamente se invierte en digital. ¿Y por qué? Porque digital se puede medir con precisión absoluta. Luego vamos a entrar en algunos casos de éxito, en algunos detalles que hemos trabajado con nuestro number one agency partner, LDM. Por eso nos invitaron a este evento. Pero es muy interesante ver cómo estos dos titanes, Google y Facebook Ads, se llevan el 84% del market share global de inversión en medios digitales. Y ahora Amazon también está entrando a la jugada porque sacaron su plataforma de Amazon Ads y está teniendo un performance, y cuando me refiero a performance me refiero a generación de ventas, de valor económico tangible, no branding, no awareness, sino revenue.
bastante bueno y agarró el año pasado en sus primeros 6 meses de incepción 1% del market share global. Vamos a ver cuánto agarran este año. Es nuestra siguiente integración, pero pues ahorita estamos con Google y Facebook Ads, que es más del 80%, y esto incluye obviamente YouTube, incluye obviamente Instagram y toda esta parte. A mí me encanta hablar de AI, pero ya de hecho me dijeron, ya el preámbulo estuvo muy bien seteado respecto a la inteligencia artificial y cómo está cambiando totalmente la forma en la que hacemos negocios y cómo operamos todos los días. Ya hicieron el preámbulo Alberto y Tony Rayo ya lo hizo también. Y pues mejor entro a detalle de nuestro producto, exactamente cómo funciona. Esto es un dato muy interesante. El 90% de los datos de toda la humanidad, de toda la historia, se ha creado en los últimos 2 años. Y la cantidad de data que se ha generado en 2019, en un minuto, equivale a la que se había logrado en 100 años anteriormente. Entonces, esto obviamente es imposible de procesar sin la inteligencia artificial. Hay un tema, el Big Data como tal, con ciertas tecnologías, nos permite el comportamiento humano. La inteligencia artificial nos permite ejecutar esas predicciones de ese comportamiento humano. Entonces vamos a entrar a cómo lo estamos aplicando nosotros. Y lo que buscamos realmente, nuestra visión, porque todo el mundo tiene mucho miedo de que la inteligencia artificial va a desaparecer muchísimos trabajos y todo eso, y sí es cierto, según los estudios, pero también los estudios demuestran que va a generar más trabajos de los que va a sustituir, nada más que va a ser un nivel de mano de obra mucho más avanzada, va a ser un nivel de mano de obra de matemáticos, de programadores, de científicos, y realmente está muy interesante cómo está cambiando todo. Y no voy a entrar mucho en detalle, aunque me encanta hablar del tema, a veces me voy mucho en el tema de AI. Lo que mostraba Tony al principio es muy, 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 muy cierto. Cuando Stephen Hawking y Elon Musk dicen que la inteligencia artificial es potencialmente más peligrosa que las armas nucleares, es cierto, y luego podemos filosofear y platicar de por qué. Hoy esto es una realidad, esto es un fact. De las empresas Fortune 500, de las empresas más grandes de todo el planeta, solo quedan el 10% vivas hoy. O sea, solo han sobrevivido el 10% de las Fortune 500 que existían en 1950. Si bien en 1955 era el tiempo promedio de una empresa Fortune 500 era de 75 años, en 2017 es de 15, hoy en 2019 es de 10. Están desapareciendo. ¿Por qué? O sea, ¿quién ha sobrevivido esta extinción masiva de dinosaurios? Pues ya sabemos quién es, obviamente. Está muy interesante este otro dato. Amazon, Apple y Microsoft ya pasaron el full de trillion dollars. Y aunque no es exactamente comparable, pero aproximadamente el market cap de estas empresas es del mismo valor que todo el Producto Interno Bruto de México. Ahora, una cosa es la producción del país y otra cosa es el market cap de una empresa de tecnología, pero está impresionante como, aunque el dato es una locura. Y también Gartner hizo unas proyecciones, un forecast del valor del revenue que va a generar la tecnología de inteligencia artificial en los próximos 10 años. Y en 2019 se estima que genere 2 trillones de dólares. Ese dato sí es comparable al Producto Interno Bruto de México. Una tecnología como tal está produciendo el doble de valor y de valor económico que un país de más de 100 millones de personas. Eso es muy difícil de comprender y aterrizar, pero es la realidad. La inteligencia artificial se está comiendo el mundo y, como dice Tony, es la nueva electricidad. O sea, no podemos negarlo, no lo podemos impedir, es absolutamente inevitable. ¿Qué tienen todos en común? Pues que entienden la necesidad de la inteligencia artificial. Ahora, entremos en qué hacemos nosotros, cómo funciona el producto. A través de inteligencia artificial, y decir brevemente,
realmente la historia de cómo llegamos a la tecnología que tenemos, que según el due diligence técnico que nos hizo el favor de hacer Tony Rayo, nuestra tecnología no se encuentra en el framework del mercado. Es decir, no está en el billion dollar tip que nos dio Tony de TensorFlow.org. Nuestra tecnología no se encuentra disponible en TensorFlow, ni en Amazon Machine Learning, ni en Microsoft Azure ML, y es la razón por la cual pues, hemos logrado levantar tanto capital en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué hace? ¿Cómo funciona? Entras a la plataforma. Aquí está ya el tema de cómo funciona. Entras a la plataforma, le pones Connect to Google, Connect to Facebook Ads. Eso nos da API Token Access. Una vez tenemos el API Token Access, el usuario, o sea, el corporativo, porque nos enfocamos en los grandes corporativos, selecciona cuáles son los anuncios que quiere que optimice nuestra inteligencia artificial, pone la duración de días, le pone el presupuesto, le pone deploy, y en menos de unos cuantos minutos, automáticamente, si la inteligencia artificial, si el usuario seleccionó 100 anuncios para optimizar, los convierte en 1,000, automáticamente en un split second convierte los 100 anuncios en 1,000 anuncios, a cada uno le asigna una microaudiencia diferente y empieza a iterar sobre ellos en tiempo real, transparentemente sobre sus propias cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a poder ver en acción cómo nuestra inteligencia artificial está haciendo cambios que una legión de humanos no podría hacer a una velocidad y a una velocidad y una escala absoluta, en donde simplemente 100 anuncios se convierten en 1,000 y a relaciones por hora predecimos el resultado de cuál va a ser la audiencia que mejor va a convertir en la siguiente hora. ¿Qué quiere decir esto? La audiencia, desde la incepción del marketing pensábamos que una audiencia era estática, que mi audiencia era hombres 60%, mujeres 40%, y que hasta ahí era, y bueno, obviamente el rango también de edades, 18-22 por decir algo, y que esa es mi audiencia y de ahí no me salgo. Con estas nuevas tecnologías que antes solo se encontraban en la teoría y en la academia y somos los primeros en aplicarlas a un producto físico, a un software como tal, descubrimos que no. La audiencia que va a convertir mejor hoy a las 5 de la tarde no es la misma audiencia que va a convertir el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Y lo validamos, de hecho, con el con una universidad en donde nos dimos cuenta que el segmento de 65 años más convertía muchísimo en cierta temporalidad, en cierta hora, y pues no sabíamos por qué. Resulta que era pues porque los abuelos, generalmente, algunos les gusta patrocinarle las universidades a sus nietos. Y entonces empezaron a generar muchísimas ventas de un segmento que antes ni siquiera podían llegar a concebir. Algunos de los beneficios, no cobramos a menos de que ganemos en absolutamente todos los KPIs que tienen en sus cuentas de Google y Facebook Ads. Es decir, vamos a demostrar cómo nuestra AI con un diagnóstico y un piloto, les pedimos el favor de que lo único que les pedimos es que nos dejen hacer una prueba gratis con ustedes, que nos den 5 minutos para hacer el deployment de esta AI y demostrarles cómo va a ganar en todas las KPIs en existencia. Va a tener un CPA 2, 3, 10 veces, CPA me refiero a costo por adquisición o costo por venta, 2, 3, 10 veces menor. Va a tener un CPM de igual forma menor, va a lograr CPCs de igual forma menor, va a lograr ROAS, que es Return on Ad Spend. Todas las KPIs con este diagnóstico que les vamos a hacer y les vamos a demostrar en tiempo real, corriendo las campañas que ya estaban corriendo ustedes anteriormente, por humanos, por expertos humanos, más tecnología anterior, por no decir obsoleta, versus las nuestras, en tiempo real. Mismo presupuesto, misma duración, mismas condiciones, un fair play, y con esto les vamos a demostrar cómo nuestra AI va a ganar en absolutamente todas las KPIs en existencia, por lo menos las que nos da transparentemente Google y Facebook. Los resultados no son los que nosotros decimos. Ay, ¿qué me pasó? Ay, son los que dice Google y Facebook Ads. Bueno, como les dije, es pretty much set and forget.
ese regresar a revisar los resultados semanas después de que se hace el deployment de la AI. Normalmente, por ejemplo, poniendo un ejemplo de Priceline Group. Priceline Group, que es la holding que tiene Booking, que tiene TripAdvisor. Ellos invierten 3.500 millones de dólares al año en Google y Facebook Ads. ¿Por qué? Porque sus ventas dependen de ello. Para operar esa cantidad y esa escala de anuncios, estamos hablando de cientos de miles de creativos diferentes y de todas estas cosas, antes de la llegada de esto, se requería un ejército de humanos para operar esas campañas en Google y Facebook Ads. Y no sé a quién de la audiencia ha utilizado Google o Facebook Ads personalmente, pero la verdad es que es una herramienta extremadamente compleja y requiere de un nivel avanzadísimo para poder operarla de manera correcta, ¿no? Estos son los success stories. Aquí es muy importante destacar que desde el tema de Cambridge Analytica y del escándalo con Facebook, la gente se empezó a dar cuenta, y los corporativos también, del valor de su data y de la seguridad y de la privacidad de su data y el escándalo que hubo de privacidad. Entonces, respetamos muchísimo la data de nuestros clientes. Varios de estos, inclusive con los que trabajamos con el EDM, nos han pedido difundir sus resultados económicos, pero bueno. Esto es un poco los números que podemos lograr con la inteligencia artificial. Con un car dealer logramos un 143% de incrementos en las conversiones. Las conversiones eran transacciones del e-commerce online. Con una empresa de Global Electronics, principalmente de televisiones y celulares. Campaña de lead gen, 84%. Una Global Convenience Store con 10 miles de puntos de venta logró un incremento en sus ventas de punto de venta físico, offline. Esto fue un caso que luego podemos platicar más a detalle. Estos son resultados del mes de junio. Y con una online travel agency, 61% en las ventas de su e-commerce. Y esta es el mejor resultado que hemos tenido el mes pasado, en el mes de junio, que fue 1,368% de incremento en este Fair Play que hicimos de anuncios creados por humanos expertos con tecnología anterior versus nuestra AI por sí sola sin human in the loop, no human intervention, completely on autopilot. Regresamos semanas después a ver los resultados. Y bueno, estos son algunos de nuestros usuarios. Aquí faltan 4,980 porque son 5,000 usuarios en más de 90 países. Reitero, el 80% en Estados Unidos. Y bueno, eso es un poco el contexto de Adexta. Y ahora, para cerrar, porque normalmente la pregunta que más nos hacen cuando termina esta plática, porque pues, es difícil de explicar o de entender, es cómo funciona. Queremos ver en acción. Queremos ver un live demo de la video antes de la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Bueno. Adex AI software is currently increasing Google and Facebook conversions by 180% on average. Easy to use, 5 minutes to deploy. In this video, I will explain to you how to start your 15 days free trial. After this period, you will get a free diagnostic on what audiences are the best to impact the KPI you're looking for. This is how you can start using Adex. Just sign up and connect it to your Facebook and Google Ads accounts, where your campaigns are already running. These two giants generate 91% of all paid online conversions and account for $176 billion in advertising revenues. After connecting your accounts, select your best ad groups or ad sets to optimize without human involvement. Choose the optimization period for your campaign to run autonomously. When the AI has approved your ad groups or ad sets, launch your campaign, clicking on the Submit Smart Campaign button. You are done. Now Adex AI can work its magic. For example, if you choose 100 ad groups or ad sets, it will create 1,000 smart campaigns intelligently and automatically, with micro-demographic segments, making up to 1,000 changes per day within your own accounts, transparently, and via the prediction of 1 million simulations. This amount of real-time iteration results in an increase of any KPI you're looking for. What do you need?
Depending on your campaign, you will find the answer in one or more of the 10 clones AdX built for you. That's the power of AdX'd AI. It maximizes your return on ad spend within Google and Facebook, applying cross-channel in a way no human ever could. It uses machine learning to automatically buy and optimize ad group sets based on the highest conversion performance by making decisions as dynamic audiences evolve in real time. Dynamic audiences make dynamic decisions that keep changing throughout the day. AdX'd AI eliminates human intervention and error, allows you to enjoy a 100% transparent operation, and scale your productivity, making the most of your online advertising investment. Every day, more and more partners trust us and share our vision to scale their business. Get powerful marketing results with a smart artificial intelligence solution. AdX'd AI, Google and Facebook Ads Smart AI Automation. Ahora, no me crean nada de lo que estoy diciendo. It sounds too good to be true. Pregúntenle a LDM lo que he logrado con ellos. O si no, aparentemente con sus propios ojos. Vean a esta inteligencia artificial operando en tiempo real sobre sus propias cuentas y haciendo miles de cambios por hora. Nada más les pedimos un free pilot para que lo puedan ver en acción. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Pueden monitorear ventas en Amazon? Todavía no. Nuestra siguiente integración es Amazon Ads. Ya estamos hablando con Seattle directo para esa integración. ¿Y en qué sitio sí podría monitorear si hubo conversión a venta? Ah, dices, si en Amazon Ads, no, es que el tema de Amazon Ads, hasta donde tengo entendido, no permite pixelar, ¿no? No. Dani, ¿cómo funciona esto? Es, tú tienes tu campaña hoy en las condiciones que tú tengas. Y si el sitio al que tú estás dirigiendo tu campaña está pixelado en tu control, porque acuérdate que esto lo corres dentro de tu propia cuenta. Si tú tienes tu cuenta de Facebook o tu cuenta o tu agencia, tu cuenta, el sistema lo que hace es que tú le das esa información a AdX y AdX genera una copia dentro de esta cuenta. Entonces, si tú tienes tu mundo pixelado, it will work exactly the same. Si tu campaña no está pixelada, no va a funcionar, porque él toma, ¿qué toma él de tu campaña original? El creativo, o sea, porque al final tú ya decidiste una ad o un pool de ads y toma el objetivo de conversión que tú tengas, que teóricamente está atado a cómo tú puedes darle de vuelta al sistema ese. Lo que esto hace es que entra un layer de data que crea estas simulaciones y crea estos grupos dentro de tu propia cuenta. Entonces no es que me enchufé a ads y ahora puedo monitorear a Walmart, no. Sí. It's not how it works. Contestando esa pregunta, por ejemplo, en Google, si ustedes tienen pixelado, ¿qué empresa hay? Exactamente por donde venía tu pregunta. Pero en cualquier e-commerce del planeta, menos Amazon, se puede pixelar. Eso es un poco la respuesta. Estás pixelada a tu propia cuenta, porque tú estás corriendo tu propia campaña en tu propio environment. Por eso, porque tú estás viendo todo lo que el sistema está haciendo, está corriendo a tus ojos ahí enfrente. El sistema va y el algoritmo genera las predicciones y regresa a aprender, a pagar, a agregar, etc. Una manera simple de hablar de una tecnología. Entonces, ahora, sí, si no hay pixelado, nos podríamos enfocar en maximizar la cantidad de clics, en lograr un CPC 10 veces menor, un costo por clic 10 veces menor, o un CPM 10 veces menor, o cualquier KPI. Ahora, sí está pixelado, y si ya llegamos a niveles de integraciones avanzadas, como lo que hace LDM con las ventas offline, que miden a la perfección el impacto de Google y Facebook en las ventas en punto de venta físico, ellos les podrán explicar más cómo lo hacen, porque verdaderamente es sorprendente y vale la pena que los escuchen. Porque ya hay casos, ya tienen casos donde han incrementado las ventas offline de ciertos clientes en miles de millones de pesos a través de solo Google y Facebook Ads. Bueno, y algo de programática. Dani, otra manera como hemos solucionado eso, por ejemplo, es un in-between con los last milers. Por ejemplo, hemos hecho activaciones para P&G con Rapid Checkout. Y en Rapid Checkout sí podemos pixelar todo lo que nos da la gana, porque el landing sería de Duracell. O sea, es your environment y ellos te dejan pixelar ahí. Entonces, hemos pixelado ahí y hemos corrido campañas de performance para generar transacciones en Rapid Checkout. Y esas hemos corrido AdX sobre esas campañas, por ejemplo. Pero es
A little bit. La otra que sí podemos hacer hoy en día es a través de la integración que tenemos con OXXO particularmente. Sí podemos medir ventas offline en OXXO. Y a esa campaña que está conectada a nuestra plataforma, sí podemos ponerle a eso, tiene el mejor de los dos mundos. Una campaña que ya está conectada al punto de venta en OXXO. Una campaña que además corre a través de inteligencia artificial y genera resultados superiores. Entonces tienes el AI trabajando para la campaña, la plataforma entendiendo las ventas offline, y sí tienes un resultado final de ventas offline con un incremento bastante importante. Esa es la manera que plantea que sí podemos hacer. Sí, nosotros somos un software, no prestamos el servicio. Eso se lo dejamos a los grandes y avanzados prestadores de servicios. Con estrategia y plataformas, los clientes con las marcas en inversión y las tecnologías en cómo creamos un ecosistema que funcione para todos. Es parte del proyecto de LDM-LIO. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Daniel, muchas gracias. Gracias.